¿Qué tal, muchachos? Vamos a cerrar esta fecha 8 con Jaguares Chivas. Pero antes de comenzar a analizar el partido, rápidamente vamos a analizar nuestra tabla de predicciones. En cuarto lugar se encuentra el mago Aldito Medina. Toda la temporada de tres. Bueno, no, no, no te burles mucho de él, que no está alcanzando. Con 43%, muchachos. En tercer lugar me encuentro yo con un 48%. Y en primer lugar empatados se encuentran aquí Score y Luis con un 52. Estoy peleto y en peligro. El técnico está en duda para el siguiente partido si no gano esta semana. Yo estoy como la Volpe. Sí, juegan al empate. Bueno, muchachos, Jaguares, Chivas. Aldito, te dejo a ti primero. Es tu equipo, tu papi sencillo, Almeida. Sencillo, ¿sí? Gana Jaguares. ¿Qué? Gana Jaguares, así, contundente, va a ganar Aldito, Jaguares. Si vas bien, vas con 43, ya lo vas a arriesgar. Dime por qué va a ganar la Chivas. Yo sé que tú te vas a ir con las Chivas, pero dime por qué. Y yo te voy a decir después por qué. Ver, yo te Jaguares. Digo por qué gana la Chivas. A ver. La Chivas ganó 2 clásicos en una semana, llevan 4 partidos sin perder. Los Jaguares vienen de 3 partidos sin conocer una victoria o un empate. Claro. La Chivas está en un buen momento, les cuesta conseguir el gol. Tuvieron miles de oportunidades contra el América y solo consiguieron uno, pero están a ganar la Chivas. Me dejaste, como dicen en el país de Trump, speechless. No sé cómo, o sea, así contundente te fuiste con así, Jaguares. Sencillito, va a ganar Jaguares. Y todos los datos que te tiró Betina, no estás en cambiar nada. No, ya sí, yo vi ahí, chequé que sí, el Chivas juega hermoso con su pizarro, con Aldo, su el viento, pulido, la temperatura, con su cota, la posición que del se sol, lanza como pájaro y alcanza los balones. Chivas. Y todo con su... la Chofis esta que hace, ¿eh? Ahí... Se me hace que maravillas los, por el lado de la derecha. El único problema que ha tenido Chivas en todo el torneo es Chivas TV. Y se me hace que ese es tu problema. No estás viendo los partidos. No. Y no sabes que Chivas ha sido superior a todos sus rivales. Estoy de acuerdo. Jaguares, estoy de acuerdo. Mira, Jaguares derrotó al América. Jaguares derrotó a Tigres. Jaguares derrotó a Toluca. A equipos grandes. Mata gigante. No mata gigantes, pero equipos que vienen haciendo bien. Si el América, si el Chivas sí viene segundo lugar de la tabla, ha sacado sus triunfos, la verdad, a cuentagotas, por la mínima diferencia. Si tú checas todos los resultados de las Chivas, es un equipo que propone, pero no termina de convencerme a mí en lo personal. A mí no me terminan de convencer las Chivas, a pesar de que vayan en segundo lugar. Les invito a que revisen América Cruz Azul, la predicción. Porque el Cruz Azul sí convence a Aldo Medina. No, Luis, ya sabemos por qué no todo. Lo convence. Ya sabemos por qué se le cae la señal de Chivas TV. O sea, a mí, no en lo personal, si me pregunta mi opinión, el Jaguares va a ganar. El Jaguares va a hacer pesar la selva. El Jaguares va a dar la sorpresa, va a dar la campanada y va a derrotar a las Chivas. Ahí está, señores. Apuéstenle. Yo sé, critíquenme aquí abajo. Nos vemos el domingo en la noche. Mira, creo que eviten lo que dice Aldo. En la edición a lo mejor podemos hacerlo en mute. Pero yo me voy con Chivas. Creo que no hay. Es un partido. Chivas ya superó ese obstáculo que tenían de jugar bien partidos importantes y bajar de nivel contra equipos más débiles. Que este es el caso. Chivas viene de 2 partidos. De 2 clásicos, que los ganó siendo mejor que su rival. Sí, no lo goleó, no fue mucho mejor que el rival, pero fue lo suficientemente mejor y supo jugar el partido. Contra Jaguares... Sí, Jaguares no trae nada. Jaguares perdió 3-0 ante el Puebla. Yo no sé, pero yo he visto algo en Jaguares cuando juega contra equipos grandes. Algo diferente. Okay. Y eso... me hace pensar diferente. Por lo tanto, venga Jaguares. No, yo me voy con las Chivas. Venga, Sergio Bueno. Muchachos, les cuento que en AccuScore es favorito las Chivas. Sí, obvio. No. Que Aldo, te voy a decir creo algo. Creo que mira, para los aficionados también. Sergio de Jaguares, las Chivas son favoritos. Sergio Bueno. Te lo repito. O sea, la temperatura, la posición del sol, el viento, la posición de todos los dioses, está a punta en una victoria de las Chivas. Sí, hasta Sergio Bueno en el pizarrón del vestuario dice: esta semana perdemos, muchachos, pero mejoremos. La semana que viene le vamos. Estamos para el siguiente partido. Es así. No creo que Chiapas tiene 0 posibilidades de ganar este partido. Cero. No sé los porcentajes de AccuScore, no me importan. Creo que 0. 0%. Es 95% para las Chivas, 5% empate. Así.
hay esperanza, aficionados de Jaguares. Aunque quede un 0.0001, hay esperanza. Así es que yo me voy con Jaguares y voy a romper la quiniela esta semana. Está bien, muchachos, ahí lo tienen. No se olviden de tú con Chivas, ¿verdad? Claro. Okay. No, de tú con no, Chivas. Sí. Copian uno al otro. Sí, está bien. No, Aldito, por favor, al principio tú te copabas conmigo porque querías subir. No, ya, venga. Y ahora que estás en mi nivel, te estás haciendo el grande, no me parece. Muchachos, no se olviden de pegarle una visita caliente y nos vemos la semana que viene. Para ver más videos como este de Vamos Deportes, no se olviden de suscribirse acá. Y si aún no han visto la otra predicción de esta semana, denle click. Siempre los esperamos acá en VamosDeportes.com.